Hi, teacher. Hi, Irving. Hi, Jamilet. Hello, Elsie, Margarita, and Noe. Hi, teacher. Hi, teacher. How are you? Fine, thank How's you. How's everybody today? Everybody okay? Yes. Yes? Yes. Yes. Excellent. Very nice. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Todo bien?
Yo voy al día, teacher. Excelente. Very good, Noe. Thank you. Irving, ¿usted cómo va? Repórtese. las tareas de ahora nada más. Muy bien. De este día. Okay. Uh-huh. Very nice. Thank you. What about Margarita? ¿Cómo va Margarita? Hi, everybody. Very good. I'm fine. Excellent. How was your day, Margarita? Your day was fine? My day was busy. Busy? All right. Yeah. Okay. But okay. I start tonight. All right. Very nice. Good. All right. Francisco, ¿cómo va con la plataforma? Good evening, teacher. Bien. All right. Very good. Elsie, what about you? ¿Cómo vamos con la plataforma? Hola a todos. Bien, hasta hoy ya la tarea de hoy ya la hice. Excelente. Es que la hice el lunes. Ah. O sea, hice como para avanzar. Okay. Very good. Giovanni and César, ¿cómo van ustedes? Very good. Excellent. Super. You guys are very good students. Very, very nice. Okay, guys, so welcome again to another class. We are on Wednesday, all right? So tonight, this is our 14th class, okay? So we are, pretty much, we have one more week and we finish, okay? So the time is flying very, very fast, okay? So you guys have like, yeah, I know, today, tomorrow and Friday, and then 4 more days of next week. And that's it. We are done. All right. So we have to like be very, very good, be very good students so we can finish the platform and everything. All right. And be ready for Christmas. Very good. All right. Very good, guys. So today we're going to like keep on talking about present continuous and simple present if you wish. All right. Remember yesterday you had to write a story. Okay, you had to write a story. De repente hicimos la historia y el cita con Noemi me decían, ay, teacher, está como medio divertida la historia. All right, tratando de poner todos los verbos y que encajaran y que tuvieran sentido, all right? Una cosa es hacer oraciones aisladas y otra cosa es hacer, pues, una historia donde podamos meter o usar estos verbos que, pues, yo elegí así al azar. All right, ya sea en presente continuo o presente simple. La idea es que usted pueda ver esa diferencia, ¿verdad? Una cosa es hacer una oración muy simple y otra cosa es como contar una historia, ¿verdad? So sometimes it's a little bit more complicated. Se vuelve un poco más complicado, but it's funny. Y dejando todo. Yeah, exacto, ¿verdad? Y que tenga sentido. De repente usted dice, bueno, pero ¿y qué pasó aquí? All right, vamos a tomar la primera asistencia de la noche. All right, and then we are going to check. Yo sé que Noe y Elcita están juntas, que eran las que trabajaron ayer. Margarita, did you work? ¿Está aquí el compañero o compañera con la que trabajó ayer? Not right now. Hola, ahorita veo. No, no está. Okay, ¿con quién trabajó Margarita? ¿Se recuerda? Cecilia, creo que se llama. Ah, pues sí, aquí está, Cecilia Yamilet. ¿Quiero ver? Lo que pasa es que no... ¡Ah! No, sí, ¿cuándo? Pero sí, al principio. Ah, pues no, es la otra chica que Sandy. Usa... No. Una colorcita, pelo negro. Trabajamos con Elsie y con Dianita. Ah, con ella, con Dianita. Pero a mí me pasó un problema con el internet, entonces me desconecté, quedaron es solamente... Cierto, ya todo. Sí, es cierto, Dianita. Ajá. All right, very good. César, ¿usted trabajó con quién ayer? Con Francisco. Conference, excellent. Okay, entonces quiere decir que aquí están los dos, right? Very good. Yes. And then we have Irving, usted trabajó con Edgar, ¿verdad? Yes. All right, and Giovanni, Andres Giovanni, do you work con with Carlos? No, con Armando. Ah, José Armando. All right, okay. Él va a entrar, espero que trato. Okay, very good. All right, I'm going to take attendance right now and then we can check, okay? So I say, Patty,
Patricia Saraí Morán de Cerritos. ¿Alguien sabe qué le pasó a Patti? No. All right, okay. Azucena Rocibel. Maldonado Díaz. No, no yet. Okay. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Very good. Próspero Augusto Deras Reyes. All right. José Tomás Escalante. José Armando Hernández Luna. All right. Diana Carolina Doñan Flamenco. Presente. Hi, Dianita. Ricardo Antonio Campo. Thank you, Ricardo. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Presente. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Dice, creo que ella ahora no se iba a poder conectar. Ay, ¿por qué? Me dijo, ajá, ese tuvo un conveniente, entonces por eso me dijo que, que no, pero que si podía, se iba a conectar, aunque sea un ratito, me dijo. Pero que no estaba segura. Ok. Thank you. César Mauricio Estupiñán Morán. I press the teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Yes, I'm teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. All right. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Excellent, guys. Thank you so much for being in class with me tonight and with the rest of your classmates. Okay, let's see. So, Irving, can you please read your story? Lo va a hacer en nombre de Edgar e Irving porque Edgar aún no está conectado. All right, very good. Ajá, Irving. Vale, le voy a decir lo que tengo entonces. Okay. Okay. Dice, Edgar and I are learning English. The class starts at 8 p.m. We are practicing in class. Edgar is watching books of English. I help Edgar. The class ends at 10 p.m. I rest a moment and try off it with family after class. Then brush my teeth, wash my face. I am going to sleep. The next day, in the morning, get up at 4:30 a.m. take a shower. I don't have time to make breakfast at home. I eat breakfast every day at work. Okay. Priscilla is a teacher. Very good. Hey, it was very, very good. Yeah, thumbs up. Okay. Very good. Hay un micrófono abierto por ahí, si me hace un favor, no, porque se oye mucha interferencia. Thank you. All right, thank you, Irving. Super. Excelente. Teacher, yo se la dije, traté de leérselo así pausado para que viera que así los utilicé todos. Claro, pues sí, yo sé cuáles tiene que utilizar. Very good. Okay. Excellent, Irving. Okay. Super, super good. Nice. All right, very nice. Okay. Let's see, Diana, Margarita, all right, and Jamilet, entiendo que estaban los tres en el grupo. Yeah, all right, sí. Very good. All right, tell me. Dale. Diana, ¿lo leo usted o yo? Ah, si quiero leo yo. Vaya. Bueno, sería, Lily get up at 6:30 a.m., First, she brushed her hair. Then,
take a shower, and has breakfast at 6 p.m. o'clock. She's going to work in the car, in her car. Mm-hmm. But she needs to wash her car, so she takes her cell phone and she is trying to call on car wash. She rests in afternoon on Saturday. Mm-hmm. And she makes handicraft and washes. Lily starts to practice soccer with son at 4 p.m. On Sunday. And eats food fast. She's learning to cook twice a week. Mm-hmm. Because she's studying English on Monday in Friday. Mm. She is sleeping now. Okay. Interesting. Super. All right, very, very nice. Super good. All right, nice. Excellent. Very good. When we read, no se les olvide pronunciar, no es que Diana lo haya hecho, ¿verdad? Sino que eso es general. No se les olvide pronunciar con tercera persona singular. Los verbos deben llevar S o ES o IES en su defecto, all right? Pero cuando leemos, tenemos que pronunciarlo, ¿verdad? Esa S no puede faltar ahí. Súper bien, Dianita. Thank you so much. Okay. Margarita, teacher, and Jaminet. Yes. Una consulta. Dígame. Por ejemplo, cuando vamos a usar dos verbos seguidos. Uh-huh. Ajá. Y estoy hablando de una tercera persona. ¿Ambos uh-huh. son afectados con la regla de tercera persona o solo el primero? Si lleva... Por ejemplo, uh-huh. Uh-huh. Lily starts to practice. Uh-huh. Practices o practice. Practice. No sé. Nada más practice. Porque lleva... lo que pasa es que se vuelve infinitivo, Margarita. Porque lleva tu practice. Ajá. Entonces, el okay. tú... Es como que lo protege, ¿verdad? Entonces ya no necesita la S. Solo el primero lleva cambio. Ah, pues sí. Okay. Entonces okay. digo, gracias. Azucena needs to drink water. All right, well, I do. Azucena needs, el needs lo lleva, to drink ya no. All right? Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ahora, okay. si usted me dice, gracias. Azucena uh-huh. sleeps, drinks, and exercises, ahí sí. ¿Verdad? Todos los verbos tienen que okay. tener. Es diferente cuando... Si lo hago así como un listado. Exacto, exacto. Pero si ya lo ocupo uh-huh. para enlazar exacto, con el ahí tú, no. Mientras ya, lleva ya, el tú, no. ya va protegido. Entonces ya ese ya no lleva cambio. ¿Verdad? Ah, pues sí. Uh-huh. Gracias. Excellent. Very nice. All right, let's see. Francisco, do you have your story? Yes. A child helps your father practice English watching movies. Mm-hmm. They make a rest for going to eat. Then they had to wash the hands and to have brush their teeth. Okay. Then they study with an English book and learn new vocabulary. Okay. Also, they start to making exercise, trying down uh-huh. ground. Okay. They going to sleep early. Okay. For get up early next day. Okay. All right. ¿Me congelé? ¿No? ¿Me congelé? No. No, teacher. De repente. Todo bien. Ay, no, qué tremendo, que queda traumada. All right, very good. Okay. Hi. Francisco. Hi, hi, Edgar. Good evening. Thank you for being in class, Edgar. Very good. A ver, Francisco. Esto es... Francisco, y para todos, obviamente, ¿verdad? Relacionado a lo que preguntaba Margarita,
cuando tenemos, por ejemplo, dos verbos divididos, voy a poner así, por la partícula, porque no es una preposición en ese momento, por la partícula tú, el segundo verbo no lleva ningún cambio, ni S, ni NG, nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le digo, por decirle algo, prepares to make, no digo prepares to making. All right. Por decirle un ejemplo, ¿ok? So, ese making, ese ing no va, ¿verdad? Nada más va, por decir algo, she prepares to do, she prepares to run, she prepares to, I don't know. Independientemente cuál sean los dos verbos, mientras vayan divididos o separados por la partícula to, el segundo verbo no lleva cambio. ¿Ok? Nunca de los nunca. All right? Very good. Eso cuando yo digo cambio, ing, puede ser s, ies, aún en pasado, yo digo, ella quería comprar, she wanted to buy, ¿verdad? Quien lleva el cambio es el wanted. El to buy ya no, queda igual. All right? Entonces, el primer verbo sí va a recibir el cambio y los segundos nunca. Very good, Francisco. Excellent. Very nice. Okay. Thank you, yeah. Teacher. Thank you. Very good. Well done. Okay, ¿qué me falta? A ver, Andrés Giovanni. Please. Patty, qué alegre verla. Ya estaba afligida yo. Yo dije, ¿qué le pasó a Patty? No me oye, no sé si creo que no me oye. All right, very good. Ajá, Andrés. Pedro is making breakfast and he has problems in the kitchen and his mother is helping him. Mm-hmm. After the breakfast, Pedro brushes his teeth. At 7 a.m., Pedro is going to work in his bike because he's trying to be healthy. Ah. Pedro watches TV in the afternoon, then he watches his uniform. Okay. At 6 p.m., he takes a shower. After that, he gets dressed and eats dinner. Okay. At 8 p.m., he starts to study to learn another language. Mm-hmm. Every day, he's practicing to get better in pronunciation and listening comprehension. At 10 p.m., he goes to sleep because he's tired and he needs to rest. Okay, perfect. Wow, very good, Giovanni. Super nice. Well done. Wow, you guys, que me hacen super orgullosa todos ustedes, de verdad. Ah, como sea, very good. Very good. Ajá, let's see. Elcita, Noe, ajá. It's Elsie. Elsie, ajá, Elcita. Okay. Well, Elsie, the chosen one. Oh, boy. They have a garden and need help with their plants, but they are taking a nap and watching TV. Mm-hmm. To then start the machine because they have to eat, but first they must wash their hands. In 10 minutes, they're brushing the teeth. And they are going to practice football because they want to try to win and then they sleep. Okay, very good, yeah. ¿Sabes que hoy le escucho y le escucho bien, Elcita? Very good. Sí, I mean, creo. It's good. It's a good story. All right, very good. ¿Qué me falta? A ver, Azucena, ¿con quién trabajó ayer, Azu? Con Ricardo. Sí. All right. Okay. Very good. Can you guys read it, please? Azucena, no sé si va a leer a usted o a Ricardo. No sé. ¿Quiere que lea a Ricardo? Ricardo. Sí está. ¿Yo? Si no lo leo yo. No sé si está. There is Ricardo. Ricardo, you want to read it? Lo voy a leer yo. Ok, Azucena, thank you. Dice, no es copia de, por cierto, de, ¿cómo se llama? Es el mismo nombre, es Andrés. Ah. Oh.
Se nos fue Azu. Azucena, where are you? Oh no. Perdón. Hola. That's okay. Hola, hola. We're here. Hola. Hola, Azu. ¿Me escuchas? Sí. Hola. Hola. Me fue. Si le escuchamos a Azu. Está bien, la señora, creo. Repito. Ok. Pedro is a boy. He studies at in the morning. And always takes at the 5 o'clock. Mm-hmm. And in the morning, later he eat a breakfast. And Bruce did it. Pedro goes to the school on 8 o'clock. It is learning or their language. Okay. In the and practice soccer on Wednesday in the afternoon. Okay. When you are the home, he reads and sleep one hours. Mm-hmm. Later start in activity with his family. Okay. Pedro watching TV and make the homework. He tries to the doctor mm-hmm. on Saturday in the morning. Okay. All right. Okay, that's okay. All right. Very good. Nice, Azucena. Very good. Hi, Ricardo. Hi. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perdón, que pensé que no me habían escuchado. Por eso sí, ahorita. No, como que no se oía, por eso es que no hablé, pero no me vieron. Ah, okay. No, pero ahorita sí le escucho. No sé si anteriormente había tenido problemas, pero ahorita sí le escuchamos súper bien. Thank you, Ricardo. Very good. Okay, ¿quién me falta? I think everybody finished already with their stories, right? César, ¿ya me leyó la suya? Yo trabajé con Francisco. Sí, ¿verdad? Okay, yeah, you were working together. And yeah, I think everybody was working. Edgar was working with Irving. ¿Ya? ¿Edgar nos escucha, Edgar? Yes, teacher. Ayer sí, lo siento, pero dejé a Irving ahí solo porque me llamaron de última hora del trabajo. Un problema ahí, algo enorme. Y bueno, me disculpé con él, honestamente. No pude trabajar. Ok, no se preocupe, pero sabe que Irving nos contó una historia super nice. Very, very good. Me hizo súper bien, así es que súper. Okay. All right. Thank you, Edgar. No, thank you, Irving. Very good, guys. Okay. So, de repente, estos ejercicios, pues, al principio es como que, ¡ay, una historia! All right. But it's good. Porque generalmente hacemos oraciones, ya sea en negativo, en positivo o en afirmativo, but no stories. Y es diferente, ¿verdad? Hacer una historia que tenga sentido, que vaya hilando, que vaya como uniendo todo es a little bit different. All right. But that's the idea. For you to try to do everything like this, okay? De repente al final tenemos ese producto que nos acaban de compartir and super nice because you are like actually, you know, like writing in English, telling a story, which is very good. Okay, so thank you so much for trying and thank you so much for participating, all right? Lo importante es participar, intentarlo y de repente pues sale algo que usted no esperaba y de repente dice, nice, very good, ¿verdad, Noé? Ayer Noé se reía, pero hoy la escucho y digo, súper bien, all right? So that's very nice. I'm very, very happy with that. Okay, guys, let's go to your books, please. Can you open your books? Let me just open mine here. I think it was on this page. We are on here. Let me see here. We finished this one. Yeah. Mm-hmm. Okay. We didn't do this, right? No? We didn't work on this one, page 34? No, right? Okay. Okay. No, ¿verdad? Okay, this is what we're going to do today. Guys, just let me check something here. Yeah. Okay, all right, very good. Okay, so here, what I want you to
going to do this exercise on page 34. It's the reading, okay? Es importante, igual que hagamos lecturas. Dice, read this article about activities to keep employees happy. Discuss if the sentences below are true or false and correct the false ones, okay? Entonces van a leer este párrafo, este otro, this one and this one, all right? Y van a discutir después con esto de acá si lo que está aquí es true or is false. Lo mismo number two, number three, number four, and number five. Si en caso esta, por decirle algo, esta es falsa, entonces arréglela. ¿Cuál sería la verdadera? Puede ser que sea solo una palabra, en lugar de decir always, sería never, por ejemplo, all right? Las que sean true, obviamente no le va a cambiar nada, no las va a corregir. Pero las que digan false, sí, ¿ok? Igual si estamos trabajando en parejas, uno lee la número uno, luego el otro o la otra persona la número dos, y así vamos para que todos, we can practice reading, all right? Necesito que me hagan un favor aparte de ir haciendo este ejercicio. En su cuaderno, de verdad, necesito que escriban palabras que no tengan ni idea de lo que significan. All right? Yeah, so can you please write it down? De hecho, deberían tener un cuadernito ahí siempre como su propio diccionario, ¿verdad? Excelente. Para que vayan, excelente, very good, vale, vale. All right? Para que tengan ahí y vayan no solo apuntando, sino que de verdad estudiando esas palabras. Ok, so page 34. ¿Todos tienen esta, todos tienen el manual o le van a tomar foto los que no la tienen? ¿Todos lo tienen ya? Foto. No. A screenshot. Okay. A screenshot, yay, very good. Teacher. Yes. For, in the four line. Uh-huh. Is attitude or attitude? Attitude. You can say attitude's better. Okay. All right, very good. Bocines or bocines? ¿A dónde está? Number two. Business. Line. Business. Yes. Excellent. Business. Business. Yes, very good. Okay. Okay. Yeah, you can take a picture of these two. Si en caso no tiene libro, you can pay, take a picture of exercises 1, 2, 3, 4, and 5. All right. Okay, ready? Excellent. Okay, so let's go to the to your groups. All right. Practice your reading. Write down the vocabulary and then select the answers for number 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so I'm gonna open up the groups. We're gonna make 6 groups right now. Okay, there you go, guys. You can open up your groups now. Bye. Bye bye. No, no, bye bye. See you later, alligator.
Hola. Buenas noches. Hi, Marcos. Hola, teacher. Hi. Perdón por entrar tarde. No se preocupe, lo bueno es que está con nosotros ya, Marquitos. Very good. Mire, Werner. No lo he visto, teacher. Como nosotros nos alternamos para ir a trabajar, a mí me tocaba ir hoy. Él no fue hoy, a él le tocó ayer y a mí no. Ok. Uh-huh. Entonces nos alternamos, no sé, en realidad no lo he visto. No lo ha visto, ok, vaya. No se preocupe, Marcos, de hecho tenía problemas con la internet ayer, me parece, no sé si quizás no ha logrado resolver. All right, Marcos, estamos ahorita en un ejercicio de libro, es este, se lo comparto acá. ¿Usted tiene su manual a la mano? Sí, ya lo tengo aquí en la máquina. Ok, very good. So, estamos trabajando en page 34, en este de aquí. Ok, entonces sus compañeritos lo que están haciendo ahorita es leyendo, all right, y tomando nota de algún vocabulario que no sepan y luego contestando ese sí, a ver si esta oración que están acá, por ejemplo, son, okay, son falsas. Ok, uh-huh, entonces se lo voy a mandar ahorita a un grupo para que pueda trabajar con ellos. Solo déjenme ver aquí. Denme un ratito, solo quiero ver una cosa aquí. ¿Y ya vieron la historia, teacher? Sí, ya. De hecho, sí, ya lo vimos. Ya no, la leyeron los compañeros. Que yo le mandé la mía a Candy. Bueno, yo hice una ahí. Pero Candy no ha entrado aún a clase. Ah, ok. No ha entrado, a ver. Vamos a ver. Ok, Marcos. Ok, ya lo envié ahí. Gracias. Thank you. Yeah, you're welcome.
PlayStation, dice. Ajá. Relaja. But no calma, dice. Doesn't. Uh-huh. Pero doesn't no calma la mente. Ajá. Ah. Hello, entonces... teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Usted nos ha puesto a leer un trabalenguas, teacher. Teacher, y los trabalenguas también son permitidos. Claro que sí. Mira, teacher, que nos, nos costó leerlo. Un poquito. Sí, yo sé. Hay muchas palabras. Ah, teacher, aprovechándola. A ver. Que ver. Dice que estamos con el dilema con la número uno. Uh-huh. Que es yoga has an important effect on employees. Uh-huh. Donde dice que yoga es tiene un efecto importante en los empleados. Sí. Y nosotros estamos leyendo ahí que ¿ven? Que, uh-huh. Que la yoga solamente ayuda a aliviar el estrés, calma la mente, la tensión y algo así. Pero no vemos lo que dice la número uno. Es que nosotros, según nosotros, lo ponemos que es falso. Okay. Tenemos que, entonces, lo tenemos que modificar, ¿verdad? Deme un segundito. Sí le estoy escuchando, solo que Werner acaba de entrar y no sé a dónde lo mandé. En serio que no sé. Allá por donde lo mandan a todos, dice la... No, ay, no sé. Dios mío, no sé qué lo hice. Ay, no sé. Ay, ya va a volver a entrar. Ay, creo que lo saqué, pobrecito. Ay, no puede ser. Ay, no. Ay, no. All right, a ver. Estamos en el primero, all right? Sí. Y dice, if you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? A ver, yoga, la oración, la primera dice yoga has an important effect on employees. Okay. I think it's true, porque imagínense todo lo que, todo el impacto que puede tener. Tiene una mejor actitud, una mejor presentación, alivia el estrés, relaja la mente, saca la tensión. Entonces, en otras palabras, tiene un efecto importante en los empleados, ¿cierto? Sí. So, it is true. Está haciendo algo. Algo productivo. All right. Okay. Entonces la segunda es la que es la segunda es false. Porque ahí dice de que no calma la mente. Y arriba dice que sí, la calma. Eso sí. Lo que sí. Yes. Werner acaba de volver a entrar. Atención. Yoga ayuda a aliviar el estrés, dice, y calma la mente. Y ahí abajo dice, pero no calma la mente. Entonces, teacher. Dígame. Entonces, en la segunda dice que yoga release tension. Excellent. Wow, Irving. Entonces, eso está correcto, pero donde dice, but it doesn't calm the mind. Entonces, eso es falso. A ver. Porque arriba dice que calm mind. Yoga releases tension. Calm. Ajá, it's false. Ajá. Ajá, porque arriba dice calm the mind. Ajá. Entonces ahí dice que sí, calm the mind. Yes. Entonces ahí tenemos que entonces se lo agregamos nada más. Ese but it doesn't. Ajá. Lo tenemos que quitar, ¿verdad? Sí. Entonces solo en lugar de but it doesn't ponga and calm the mind. Ah, okay.
But. Quítale el but, doesn't. Ricardo creo que está escribiendo ahorita. Y le ponemos el but. No, eso se lo vamos a quitar, ¿no? Y le vamos a poner en... Le vamos a poner... Le vamos a quitar el but it doesn't y le vamos a poner... And. And call the mind. And comes the mind, yes. Ah, okay. And let's say on the reading, especially questions are not important. Vamos con la tercera. Sí. Solo que la tercera no la logro ver. Ahí está. Ahí está, Irving, take it easy, relax. Me pone impaciente el inglés. Oh my goodness, Irving. Me dice. ¿Y cómo sale ahí, teacher? ¿El cuál? El number three. Based on the reading, special occasions. Ah. Basada en la lectura, based on the reading, basada en la lectura, okay. Las ocasiones especiales no son importantes, ¿eso es cierto? No. Excelente, Noé, miren Noé. Ah, es que aquí dice, ve, occasion can have a big impact. No, no, ya se me perdió. Especial occasion. Ah, que... Okay. Que ocasiones especiales tienen un gran impacto, dice. Ay, ¿a dónde dice eso? ¿Dónde está en español ahí, Irving? Aquí dice simply... Okay. Es que de un solo lo traduzco. Nah, no, Irving. No, aquí. De la mente. Sí, en la mente. Aquí estamos bien ocupados, bien concentrados en la lectura. Excelente, Irving. Que las ocasiones especiales causan un gran impacto, dice. Entonces es falso. Entonces, si es falso, ¿no es? ¿Qué le va a cambiar? ¿O cómo lo va a arreglar? Aquí le vamos a cambiar. El not le quitamos, entonces. Excellent, César. Very nice. Yes. De verdad que aquí están todos los hamsters working fast. Thank you. Eso sí, teacher, que le vamos a sacar un vocabulario grande porque. Ok, hay no, varias perfecto. Que no conocemos. Casi super. Todas. Ay, no. Es que como que es trabalengua, lo sentimos. Si ahí adivinando estábamos cómo pronunciar unas palabras. Teacher. Hola. Pero fíjese que me acaba de surgir una buena duda. Fíjese. A ver. Ahí dice, based on the reading, eso es como un presente continuo, ¿verdad? Ese verbo. No, en reading. Ajá. No, es un gerundio. Es un nombre basado en la lectura. Ah, sí, porque no está diciendo solo leyendo. Si dijera leyendo, entonces sí fuera como continuo, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Ay, teacher, a mí me enchibola eso. Yo solo me acuerdo del perfecto plus one perfecto. Ay, no. Y cuando oigo el gerundio y cuando... Teacher. Hola. Morales, ¿qué significa? Solo me falta la S para hacer apellido. En la número 3, en paintball. En paintball. Paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day in paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Moral. Igual que en español. Morales, normal. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Y la pronunciación? Irvincito, perdóneme, ¿cree que le puede mandar el enlace a Werner que lo está pidiendo? ¿El enlace? El enlace de Zoom de las clases. Ah, ok. ¿Y que se está metiendo a otro grupo, quizás? No lo sé. ¿La que se está metiendo? Creo que al refuerzo no, está metiendo. Aquí está. No, pero aquí está. Sí, lo mandaron. Este Werner no lo ve.
Sí, sí, cabal, enfrente. Usted lo acaba de enviar, teacher. Fueron los de la academia hace un ratito. Denme un segundo. All right. Bueno, entonces sigamos nosotros aquí. Cuatro. Pero nos dejo compartiendo la teacher. Aquí no vamos a poder mover esto. ¿Qué? Ah. ¿Qué lo querés mover? No, ya, ya estuvo. Ya estuvo. Gracias. Aquí lo voy a buscar yo otra vez. Aquí lo tengo ya. Qué feo. Cerré el de ella y abrí otro. Vaya. Vaya. Entonces. Los trabajadores pueden usar Facebook. Hola. Uh-huh. Aquí estamos ya. Ajá, aquí pero, estoy. Ajá. Y la pronunciación de ¿y Facebook qué es? ¿Qué significa? Facebook es como un deporte o un juego que se tiran unas pelotitas que manchan. Paintball. Con las raquetas. Y con una florcita arriba y usted la tira y ya no, ese es badminton, no es. Ah, pero parece. Ese es badminton. en la computadora he jugado ese paintball. Ah, paintball son como unas pistolitas que disparan unas bolitas de pintura y se manchan. Ah. Me acordé que es un juego. Que, es un juego que ustedes jugaban. He visto paintball, pero un juego de máquina de esa que. Ajá, pero creo que esa no se llama paintball. Bueno, no sé, pero este es de así de tirar cosas. Bueno, ok. Tírenme la cuarta pregunta, pues, teacher. ¿Qué pasa con la cuarta? ¿Cree que work? No podría ser. Ah, ok, ahí está. Workers can play paintball inside. Así es, teacher. Ajá, sí. Ah, que se pueden tu jugar en oficinas. Okay. Vaya, Irving, no lea en español, que ahí no está en español. ¿Qué le pasa? Es que lo que pasa es que piensa en voz alta. Es que no, pues, piense, pero en inglés. Entonces dice que, ¿dónde estaba esa? Es la number three, ¿verdad? Number three. Ya leyó lo que escribió Werner. ¿Qué puso Werner? Lea, no es. Quiero ver este Werner loco. Luna, close the door over there also, okay? But close it properly. You're not closing it. No, es que entonces es de decirle de que estamos en los grupos, por eso es de que no encuentra a nadie. Ah, cabal. Han dejado la casa vacía. Ya le pusieron, estamos en grupos ahorita, dice, pero ya vamos a salir. Hay que nos espere. Miren a 4 y la 5 para regresar, a ver. Bye. Bueno. Can play paintball inside the office. Worker. ¿Qué es worker, teacher? Workers, empleados o trabajadores. Los empleados. Yes. Okay. Inside. Adentro. Ah, okay. Eso es falso. Es false. Adentro de la oficina. Ah, o sea que los trabajadores pueden jugar playboy adentro de la oficina. Uh-huh. Vamos, ¿es cierto? Sí, es cierto. Uh-huh. Organizando el día del playboy simplemente en la oficina. No, solo dice que tienen que organizar. De la oficina. Pero ahí dice getting out. Dice let's getting out. Ajá. Uh-huh. Getting out is go out, out, no inside. Yes. Uh-huh. O sea que es falso. Excelente, Noesita. It's false. It's false. It is false. Y entonces aquí hay que quitarle el inside. Ajá. ¿Y poner qué, Noe? Y poner el... Outside, ponga. Out. El out. Outside the office. Excelente, okay. Irving. Sí, Fredo López. Outside. ¿Y la cuarta?
¿Cómo era? La palabra que iba a poner. Se me olvidó. Outside. 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 ¿Y el outcome qué significa, teacher? Resultado. Ah, resultado. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Number five. Okay. Childhood photos can offend them. Childhood, ¿qué significa? Niñez. ¿Qué significa? Niñeces. Niñez, sí. Ah, eso es nuevo, nuevo para mí. Me. Ya tú te tienes que ir acostumbrando. Ya. Of course. Okay, so sí. Childhood photos can offend employees. Yeah. True or false? La niñez, otros empleados. Ajá. Yo leí eso hace un rato, pero no me acuerdo dónde lo encontré. ¿Qué es el themselves? Aquí está, ve. Ask everyone to bring a childhood photos of themselves. Ah. De ellos mismos. De ellos mismos. Uh-huh. Ah. Pero además todos. ¿Qué? Después el. Ah, pues. Ok. Mismos. ¿Finish? Fotos con. No hay fotos, teacher. Llevar fotos de los de la niñez de los empleados los puede ofender. No. So childhood photos cannot, póngale nada más que no, no puede, no ofende o no, o doesn't offend employees. Doesn't offend employees. Uh-huh. Ok, regresamos entonces, ¿ok? Yes, avísenle a Huerta. Right. Que ahí vamos. Es que este güey. Hi, Werner. Good evening, teacher. Good evening. Qué horror, teacher. No puedo conectarme, no me sirve el internet, no sé. Sí, yo lo mandaba al grupo, a los grupos y se salía. Sí, a saber, no sé qué es lo que es. Bueno, ya me vinieron a arreglar esta cosa y ya me peleé 2 días con Claro. Ok. Mm. All right, very good. Ok, very good, guys. Did you read it? Did you finish reading? Yes. Yes, teacher. Okay, yes. So very good. Thank you. Let's teacher, qué difícil el último párrafo. I know. Sorry. Dios, ni sabía ni cómo leerlo. A ver. Yo toda la lectura le voy a me poner. Me decepcioné. 4 párrafos. ¿Por qué, Margarita? No, ¿qué le pasó? No, teacher, ese párrafo está muy buen vocabulario. All right, very good. A ver, antes de leerlo, vamos a pasar la asistencia ahorita y luego lo leemos, ¿ok? Yo creo que tienen su vocabulario ahí en la lista a la mano, ¿cierto? ¿Ya? Ahorita. Como 25 palabras. Okay. All right, very good. Let's check here. Okay, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Patty. Patty, qué alegre verla. Sí, yo estaba afligida que se me hizo Patty, decía yo. Very good. Pero ya volví, gracias, teacher. Excelente, Patty. Le extrañamos de verdad. A ver, Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Irving Sigfredo López Montoya. Irving. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto Deras Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. César Mauricio Estupiñán Morán.
Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. No. Por fin, teacher. Present. Así es. I'm kidding. Mario Ernesto Lino Enríquez. Noemí Estralle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Excellent. Very good. Okay, veamos entonces. Saquemos el diccionario, pues. Very good. All right. So here we have, guys. This is the story. Yo voy a leer el párrafo, ¿ok? Vayan escuchando pronunciation. Si necesitan dos cosas, una que la vuelva a decir para ver la pronunciación o para que me diga, teacher, no entiendo esa palabra, ¿ok? Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Okay? Ninguna. ¿Estamos bien hasta ahí? Super. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, relieve tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Ok, no había ninguna pronunciación, ningún vocabulario ahí. Súper bien todo. ¿Qué? Ya se lo tenemos que decir o hasta el final. Ya decía ahí. No nos explicó, teacher, si era en medio o al final. Yo les dije, otro la dejamos hablar. Niños, dije, voy a leer y me dicen... Le tenemos que decir stop. Sí. Ok. Y así como que, wow, todos lo entendieron, qué susto. No. Es que así ver, como pues... leer, no surgen dudas. Ok. Te dijo, teacher, estos bichos hay que pasarlos. Ya queremos escuchar la pronunciación completa y después le decimos cuáles son los que tenemos dudas. Está bien, vaya. Ok, entonces, a ver, la primera creo que dijeron underestimate. Sí. Underestimate. Sobreestimar. No hay que sobreestimar el impacto que el yoga puede tener en la actitud y el panorama. Outlook es panorama. Yoga can help y alleviate. Sitting, ¿qué es, teacher? Sitting. Es como el correo también. Ajá, sí. Sitting. Ajá, yo, el correo. ¿Sí? Ajá, eso de Outlook. ¿Y sitting qué es, teacher? Sitting es sentados. Si dice, si en su oficina. Sitado. Y si usted trabaja sentado en una oficina, en la computadora. Estaba en su computadora todo el día. No sobreestime el impacto que el yoga puede tener en la actitud y el panorama de sus empleados. All right? Yoga can alleviate, outlook es panorama. Outlook, I mean, yoga can alleviate. Alleviate es aliviar. Yes, aliviar el estrés. Calm the mind. Creo que hay unos micrófonos abiertos por ahí. Calm the mind es calmar la mente, ¿verdad? Release tension, sacar como la tensión. Improve brain function. And lift mood. Lift es levantar, mood es el ánimo, levantar el ánimo. What boss? Yes. Y Brian. Yoga, todo complicado esto. What boss wouldn't want those outcomes? ¿Saben qué quiere decir outcomes? Resultados. Resultados. No. Resultados, Yamilet. ¿Qué jefe no le gustaría tener esos resultados? Ajá. Okay. Teacher, ¿podría repetir qué es release, por favor? Release es como sacar la tensión, como no sé, hay otra palabra más bonita que sacar, pero es el sinónimo. Relajar. Liberar el estrés.
Liberar, esa es la palabra, liberar tensión. Thank you, Noe. Wow, super. All right, y así, ¿verdad? Bien, like, sacar. No, pues no, liberar. Number two, ajá. Improve. Improve es mejorar. Mejorar. Mejorar la función del cerebro. Relay. Y levantar el ánimo, ¿verdad? Lift mood. ¿Y el Relay. Brian qué quiere decir? Brian. Brain. 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 No, relay. 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 A ver, solo confiar. Espéreme. Margarita, perdón, Noemí. Brain es cerebro. Cerebro. Ah, ok, gracias. A ver, vamos a la número dos. La leo y me van diciendo. A ver, cuando termine de leer, vaya, para que no, para que oigan la pronunciación. Celebrate birthdays, ok. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. ¿Cómo dijo? Acknowledging. Sí, acknowledging. All right. Al final, no, hoy dijimos que al final dijeron los compañeros. A ver. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. A ver, regreso aquí. You don't just have to rely. Rely, ¿sabemos qué es rely? Confiar. Depender. Depender. En este caso. Uh-huh. On business. La palabra es business games para levantar la moral. Boost es levantar. Boost. Levantar la moral. Sí. Juegos empresariales. Sí. Business games. Uh-huh. Levantar, teacher, o aumentar. Ah, las dos. Business games, ¿qué dijo que era? Es como juegos empresariales o juegos de la oficina o jugar, pues, en la oficina. Juegos. Y acknowledging. Simply acknowledging es como simplemente dar a conocer. Reconociendo. Reconocer ocasiones especiales puede tener un gran impacto. It shows your team that you care. Le demuestra a su equipo que a usted le importa, que le importan ellos como más personas. Más como personas que no simples empleados. Que le importan como personas, no solo como empleados. Get everyone to sign. Acuérdese que dijimos esa es sign. Es firmar, ¿verdad? Card. Yes. Have a cake once a month. Or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Okay. ¿Alguna otra de la número dos? ¿Palabra de la número dos? Lo que no entiendo. Alguien dice cake. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Cake. Ajá. ¿Un pastel? Generamos pastel cada mes. Uh-huh. Una vez al mes. Ajá. Una vez al mes. Uh-huh. Business games, ¿qué fue que dijo que significaba? Juegos empresariales o juegos dentro de la oficina. Uh-huh. Ok. Teacher, esa que dijo que se preocupa, bueno, que es, realmente es preocupar o ¿cómo se llama? Que se preocupa por las personas. Que le importan las personas. Que le importan. Que le importan como personas más que como empleados. O no solamente como empleados. Pero que le importan. Uh-huh. Y en eso sí dice... preocupar y en el caso de preocupar es diferente. Sí, porque sería worry. Well, exacto. Uh-huh. Sí, teacher. Si alguien viene a usted donde usted bueno, y le dice I care for you, es como me importas, me preocupo por ti, pero me preocupo no de que, ay, me preocupo que le pase algo, sino que me importa a usted.
Yeah? Sí, okay, teacher. Thank you. All right. Get everyone. Haga que todos firmen una tarjeta. Hacer que todos. Get tiene como 1,000 significados, pero en esta oración aquí es como hacer que todos firmen una tarjeta, comprar un pastel una vez al mes, o simple y sencillamente comprar café cada vez que alguien en su equipo tenga un cumpleaños. Okay. Okay. Number 3. Paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target. A ver, en esa. Teacher. Sí. Let off some steam. Uh-huh. Tiene un significado en sí todo junto porque por separado. Ya no tiene sentido. Let off some steam es como liberar estrés, como liberar ese calor que tienen de estrés, de que está siempre en la oficina. Entonces, darles la oportunidad de liberar todo ese. Como tomar aire, como otro aire, algo así. Uh-huh. Desahogarse. Sí, no, podría ser, exacto. Desahógese. Teacher, entonces ajá. No es como que quieran, yo lo había interpretado como algo que le estaban proponiendo que los empleados salieran. Sí, de hecho, o sea, si leemos sí. Todo acá, es como darles una oportunidad a sus empleados que se liberen, ¿verdad? Que se desestresen. O sea, que en, para ese caso le dice ajá. Como que jueguen, ¿verdad? Sí. Salga del closet. Ajá. No, tampoco. Es organizando un día de paintball. Tenía que ser Werner. All right. Para relajarse. Sí, es para relajarse. Ya falta, all right. No sé. Okay. Simply getting out of the. Simplemente como salir de la oficina puedes hacer maravillas en los empleados, ¿verdad? Para levantar. Hacer maravillas. Ajá. Can work wonders es como yeah. Hacer maravillas. Exacto. Ya. Yeah. Uh-huh. Ay, sí, teacher, ya ves que eran frases. Teacher, entonces la palabra se lee to let off. To let off. Así. To let off some steam. Es que es como un idioma, de hecho, es una expresión idiomática, Edgar. Entonces mm-hmm. Va junto. To let off some steam. Oh, okay. Liberar, teacher. ¿Verdad? Como sacar estrés. Ajá. Ok. Y la palabra que dice watch out, though. Ah. Es como, esa es otra expresión, así como, tenga cuidado, pero tenga cuidado, porque como jefe, lo más probable es que le tiren esas pelotitas a usted primero, va a ser el target, va a ser el blanco, ¿verdad? El blanco, ¿verdad? Sí. No, le van a querer tirar target. Las pelotitas. Uh-huh. Getting watch out. Watch out es, si usted solo ve watch out, es como cuidado. All right. De repente usted está en la cancha o en algún lado y viene una pelota y alguien dice, watch out. Y es como que, ay, viene la pelota, me quito. All right, watch out. Pero en este sí. Caso dice, watch out, no. Es como, pero tenga cuidado. Porque sí, como el jefe, usted será sí. El blanco, perfecto. Sí. Y solo la palabra después de watch out, ¿cómo se traduce la siguiente? El do es, tiene como varios significados, Giovanni, pero puede ser pero. Por lo general es como siempre va acompañado, siempre lo ponemos al final de una oración. Es parecido al even though, es como sin embargo, pero en solo do es como pero. Uh-huh. Okay. Teacher, yes? Ya la última frase, you are going to be a prime target. Uh-huh. Sería, usted va a ser como ser, no. Ajá, tú serás, ajá. Ser capaz de, no. Tú serás no, el blanco, el objetivo principal o el blanco principal. Ah, tú. Ajá, como aquí dice, como jefe, ¿verdad? As the boss, uh-huh. Usted será el objetivo o el blanco principal para que le tiren esas cositas y que se desquiten con usted. Ah, ok. Okay, number 4, ya casi. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves
and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, lighthearted fun that will definitely help lift the spirits while offering plenty of humor along the way. Dijo Margarita que es el que más costaba. A ver, ask, a ver, preguntas ahí. Ask everyone to bring a childhood photo. ¿Sabemos qué es childhood? Childhood es infancia. Infancia, ajá. Infancia. Infancia o niñez, ajá. Traer una foto. Pídale, pídale a todos que traigan una foto de su niñez o de su infancia. Themselves. Es de ellos mismos, ¿verdad? Pero nosotros en español casi no usamos eso. Pídale a todos que traigan una foto de ellos mismos, pero que traigan una foto obvia de ellos mismos. ¿Y ponerla? Y póngalas, ponga las fotos, ¿verdad? Y póngalas en una pizarra. Para decir que en la pizarra es all up. All up on a board. And put them all up, ¿sí? Póngalos en la pizarra, ajá. Y luego dice, te haga que todos pongan o adivinen de quién es esa foto de bebé. Guesses. ¿Qué significa? Guesses. Guesses es adivinar. Mm. Si yo lo ocupo para tercera persona singular, yo digo, por ejemplo, Marcos guesses the answer. Marcos adivina la respuesta. Uh-huh. Okay. ¿Cómo es entonces en esa parte? Y luego. Y luego haga que todos pongan su adivinanza, que adivinen, ponga que todos adivinen. Denme un segundito, please. Que adivinen quién es la foto de ese bebé. Yo soy. Yes. All right. Where were we? Ajá. A lighthearted fun es como una actividad como no pesada, sino que es una actividad así como que va a caer bien para que todos se sientan así como relajados. A lighthearted fun es como algo relajado que no va a ser pesado, va a ser nice, va a ser fun. Y forward. Lo que pasa es que eso es todo como una oración acá, César, pero es como haga que todos pongan sus guess forward es como todo junto, que adivinen cada uno, que adivinen quién es cada uno. Pero forward como tal, forward nada más es adelante, ¿verdad? Pero si lo traduzco, adelante, ajá, es como que raro, ¿no? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Entonces, y luego dice, ajá, ajá. Eso será. Eso definitivamente ayudará a levantar. Ayudará a levantar los espíritus. Uh-huh. El ánimo sería. El ánimo, claro. Life spirits. Uh-huh. Lift spirits, ajá. Mientras usted ofrece algo de mucho humor en el camino. Right? ¿Qué es plenty? Mucho. Plenty of es bastante o mucho. Teacher. Yes. Y la frase que dice bit of easy, ¿cómo se traduce? Lo que pasa es que toda esta, Giovanni, hasta aquí es como lo mismo. Mm. It's a bit of easy, lighthearted fun. Es como es algo relajado, fácil y divertido. Gracias. Mm-hmm. Offering. Ofrece, mientras ofrece mucho humor en el camino. Ok.
¿Ok? Sí, ahora sí le entendí. All right, yeah, very good. Ok, number one, Noemí Alice Estrada Valle. Yoga has an important effect on employees, true or false? True. Excellent, very good. Andres Giovanni, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. False. Excellent, false. All right. So what is the correction, Andres? The correction is the calm the mind. Calms the mind, very good, nice, very good. Let me see. Elsie, workers can play paintball inside the office. La número cuál, teacher? Number four. La tres. No. The three. Oh, yes, I'm sorry. Elsita, number three. Based on the reading, special locations are not important. False. What is the correction, Elsie? Based on the reading, special occasions are important. Are important. Very good. Thank you. All right. Very nice. Let's see. Jose Armando, hello. A ver, Francisco, number four. Number four. Okay, so what is the correction? Yes, what is the correction? Workers can play paintball out of the office. Excellent. Out of the office or outside the office? Very good. Okay. Outside. Okay. Very good. And Ricardo, number five, childhood photos can offend employees. False. All right. What is the correction, Ricardo? Child photos can. Veo la foto que no tengo aquí. Okay. Pong. Se durmió la bebé. Mire, sería. Child photos can themselves put them. No sé qué sería dicho, la verdad. All right, that's okay, Ricardo. No, don't worry about it. A ver, ¿quién nos ayuda con la número 5 para corregirla? Doesn't offend employees. Excellent, all right. Childhood photos. No, pero es photos con ese, no, a mí tendría que ser don't. Don't offend employees, porque estamos hablando de fotos. Okay. Okay, very good. Excellent, very good, nice. Okay, guys, very good. Yo sé que estuvo como difícil la lectura, all right, but it gives us like a good opportunity to like have more vocabulary and to improve it, all right? Let's see. Yes, Francisco. Number four, podría ser childhood photo, not offering employees. Not offend, yeah. Pero sería mejor con el don't, Francisco. Don't offend, okay. Yeah, that's better. Okay, thank you. Thank you. All right, guys, let's go on here. Number 35, okay? Rita and Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning, okay? Seguimos, si se fijan acá, seguimos hablando del presente continuo, okay? Porque estamos hablando de are attending, is taking, is attending, is taking again, arriving, are arriving, okay? Seguimos hablando del presente continuo. La diferencia ahora es que estamos haciendo preguntas con WH questions. O sea, who, when,
where, se quiere, which. Las W, yo creo que ya se los he dicho varias veces, las WH questions pueden ir en cualquier tiempo verbal, ¿ok? Siempre y cuando pues esté bien estructurado y usted, el que recibe la pregunta, tiene que saber qué quiere decir what, qué quiere decir where, who, why, which, para poder contestar bien, ¿ok? Por ejemplo, who's attending the annual conference? Who? Aquí tenemos who. All right. So you say, Noemí and Francisco are attending the conference. All right. So it's who is for people. Where? Where is it taking place? It's taking place in the hotel. It's taking place in the academy. It's taking place in the office. Where? Remember the where is a place. Okay. Then we talk about when. Acuérdese que when no limita la hora exacta. Es when, puede ser cuando. ¿Cuándo? En el sentido de día, hora, el momento del día, hora exacta, año. When es todo eso que encierra un tiempo, ¿ok? Luego, obviamente, no está aquí, pero podríamos hablar de what, podríamos hablar de which, de why. Yo le digo, why are you studying English? All right, usted me dice, oh, I am studying English because I want to travel. All right? ¿Entendemos con eso? Yes. Yeah? All right. Teacher. Yes. La pregunta taking place, uh-huh. ¿Cómo se podría traducir? ¿A dónde va a ser? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la conferencia anual, de repente es, ¿y dónde será? ¿O dónde se va a llevar a cabo? Si lo quiere como más Margarita, ¿ok? Pero si yo le digo, ay, Margarita, there is a conference, y usted me dice, hey, really, where's it taking place? ¿A dónde va a ser? ¿A dónde tomará lugar ese evento? ¿Ok? Ok, very good. Uh-huh. Entonces, acá no nos queda más nada que saber el significado de las WH questions para empezar. All right, y luego, primero va a ir la WH question y después va a ir el verbo be que corresponda y luego va a haber el verbo de acción con el ing. ¿Ok? Siempre es como la misma estructura. ¿Ok? Ok, okay. Very good. Do you have any questions? ¿Tenemos preguntas hasta ahorita con eso? No questions? No questions. Hola, hola. No? Super. Ok. No. Acá, quedémonos acá. Termine la conversación de lo 1, 2. Tenemos que ver this conversation here and then you can work on number 1, number 2, and number 3. Ahí, solo que si la pongo toda no se ve. Reduzca el tamaño de la pantalla, teacher. Tiene razón, ¿sabe? There you go. Hoy sí. Thank you, Marcos. Thank you.
For number 1, 2, and 3? Teacher. Yes. Una pregunta. Mm-hmm. En la número 2. Sí. No sería el but to be are. En la number 2. Sí. De hecho, no. De hecho, no. Arriba en la conversación está con error. Debería de ser who is attending, no who are attending. Okay. Who siempre Thank va you. A ser singular. Siempre, siempre, siempre. Thank you, teacher. Uh-huh. Entonces ahí, si pueden corregir, si tienen el manual en físico, en la conversación, pongamos who is attending the annual conference. No es who are attending. Una pregunta, teacher. Yes. Y si se quisiera decir quiénes están en plural, whom are, o cómo sería ahí. ¿Quiénes están a dónde? Por ejemplo, ¿quién está atendiendo? Pero si Ajá. lo quiere decir en plural, ¿quiénes están atendiendo? Sí, lo que pasa es que el who siempre va a ser conjugado como singular, Giovanni. Entonces, yo puedo preguntar, who's coming? Y usted me dice, Ricardo, Noé, Francisco, and Werner. All right, su respuesta va a ser en plural, pero mi pregunta siempre va a decir, who's coming? All right? Mm-hmm. Entonces, ahí ya nosotros lo traducimos como, ¿quiénes vendrán? O, ¿quién vendrá? All right? Mm-hmm. Pero siempre va a ser, who is? Ok, gracias. Okay, let's see. Number one, who wants to do number one for me? Are the materials arriving? Say it again, Elcita. I didn't hear you. I'm sorry. What are the materials arriving? What are the materials or when? When. When, yes, when very good. When are the materials arriving? Super, very nice. Number two, dijimos que tendría que ser? Who is attending the conference? Very good. And number three? Where is the meeting taking place? Excellent. Very good. Thank you. Ya ve. Okay. Aquí, right here, estamos hablando de la estructura que mencionamos arriba. All right. Cuando hablamos de WH questions, acuérdense que tenemos what, when, where, why, which, who, how. Y luego se deriva how much, how many, how often, how far, how long. Y hay un montón más. Pero esas son como las basic ones. Son las principales o son las más básicas. ¿Ok? Es importante de verdad que usted sepa qué significa cada una para poder así contestar lo que se le está preguntando, ¿ok? ¿Cuál es la estructura a seguir? Esta que está aquí arriba, esta que está aquí. All right, so here we have this one right here. WH. WH. WH word plus be. All right, el verbo to be, obviamente, plus subject. Plus be. Plus verb in ing. Plus complement, plus question mark. ¿Ok? So here, for example, you say, why is he meeting the new people today? Why is he meeting? Y el resto es complemento, ¿verdad? When is the new office, que sería el sujeto, launching? All right, como... What's the meaning, launching? Launch es cuando usted... Va al lanzamiento, ahí está. ¿Cuándo es la nueva? ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de la nueva oficina? Lanzamiento. Mm-hmm.
Number three, where is your boss having the annual meeting? Entonces, si se fija, todos llevan ahí WH plus the verb, plus the subject, plus the verb in ing, and then the rest of the sentence, okay? A ver, do you have any questions about this? No questions? No, teacher. Okay. No, teacher. Okay, this is what I want you to do. Okay, I want you to do, lo voy a mandar a los grupos. I want you to work on exercise 4, que tienen que llenar acá, all right? Con lo que está aquí dado en los paréntesis. Y luego, I want you to work on number 5. ¿Qué va a ser on number 5? You're going to ask. For example, if I'm working with Dianita, I'm going to say, Diana, when are you going to Guatemala? All right? Y aunque no vaya a ir, Diana me va a contestar, I am going to Guatemala in December. Okay? Okay. Con WH, all right? Y el verbo con ING, que es un poco futuro, ¿no? Estamos hablando de uno, de algunos eventos que van a suceder. Entonces, ¿cuál? Tienes 5 acá para 5 preguntas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Le van a sobrar 2. Puede ser with what, with when, with who, with how. Usted decide. ¿Ok? 5 preguntas le voy a hacer yo a Diana. Cuando yo conteste, lo voy a escribir con tercera persona singular. Entonces yo voy a poner, Diana is going to Guatemala in December. No voy a poner I am porque yo no soy Diana. Cuando yo termine acá, entonces Diana me hace las 5 preguntas de Diana que están, que ella va a tener usando las WH question words, usando esta structure, ¿ok? All right, so exercise number 4 and exercise number 5, ¿ok? Hold on, guys, here. Yeah. Ok. Dejo de compartir y nos vamos a los grupos entonces.
I wear there? Me volví a sacar, teacher. Esa cosa. No sé, se desconectó, profe, teacher, de repente. ¿Lo vuelvo pero a por ver? Lo menos. Sí, porfa, teacher. ¿Con quién estaba? ¿Qué recuerda, güey? Tengo Diana Doñán y Giovanni. Dianita, a ver. ¿Y cómo se llama? Giovanni. ¿Andrés Giovanni? Andrés Giovanni, correcto. Ahorita, ok, ya, ya lo logré. Thank you, teacher. Ok.
why the new secretary work? Why is, ¿verdad? Is the new secretary. What is? Is the new secretary working? Work. ¿Sí? Sí. Why is the new secretary working? The next Saturday. Okay. Ahí estamos con las primeras cinco oraciones. Secretaria. Luego vamos con el número cinco, ¿verdad? Que es la... Ah, sí, para las preguntas. Uh-huh. Hay que formular preguntas y responderlas. Hay que formular la pregunta y responderla, ¿verdad? Ah, exacto. Sí, consulta, ¿sí? Edgar, que no tome nota, la cuarta, ¿cómo es que quedaba al final? La cuarta es, which factory are you both visiting this month? ¿Seguro, Edgar? Are you? ¿Está hablando de su jefe, your boss? Ajá, no estoy hablando de usted. Estoy hablando de su jefe. Yeah. Su jefe puede ser un hombre o una mujer, independientemente. Es uno. Uh-huh. Sí, sí. Ah, entonces tendría que cambiar en lugar de poner your boss. En lugar de poner are you, tendría que ser es... Solo you tendría que ser, no... Necesito tendría, un verbo no. Be ahí, pero no es are. Sí, no are, es sería are, is. Ser is boss. Uh-huh. Is boss, sí. Is your boss, ¿verdad? Is porque boss. Tu jefe. Sí, es tu jefe, ajá. Tu jefa, ajá. Is your. Ajá. Ah. Ahora, si dijera bosses, sí pudiera decir are. Are. Entonces, aquí okay. Edgar, a Patty y Marcos, nos tenemos que guiar por el boss. No por el your. El que va a dar la pauta va a ser este. Si aquí dice singular, es is. Si aquí estuviera plural, sería are. Okay. Aunque es your, que es posesivo, ¿verdad? Sí, pero es, ajá, es su jefe. Su jefe. O su jefes. Sí. All right. Ajá. Okay. Excellent. Entonces nos tenemos que guiar por el que poseemos, un jefe o varios jefes, un amigo o varios amigos. Mm-hmm. Uh-huh. Okay. Is your boss entonces? Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Vamos. Sube un poquito la página. Ahorita voy. Okay. Déjame aquí que vamos a ver. Es hacia abajo, ¿verdad? Esta. Eso es correcto. Questions. No. La otra, your classmate. No van a poner peor. No. Otra es you. Lo mismo que me va a poner todo y se va a compañero de clase. Okay. Pregunta y responde a su compañero de clase. Así es. Think of some future event of your classmates. Write 5 questions to ask your classmates about those events. Events. Mm-hmm. Events. And take note of their answer.
Ok. Entonces vamos a hacer 5 preguntas a los compañeros acerca de cualquier evento. Siempre ¿sí? usando WH questions, Edgar. WH questions. O sea, where, when, why, como sea ahí, y luego la estructura, ¿verdad? En este caso, como se las va a preguntar directamente a ellos, siempre va a ser you. Por ejemplo, when are you, where are you, who is, like, whatever. Ok. Va. Listo. Ok. Mira. Formulamos la primera pregunta. Why are you no. Estaría bien esta formulada esta pregunta. Why are you visit family now? El verbo tiene que ir con ing, Edgar. Okay. Ah, sí. Why are you visiting, verdad? Sí. Uh-huh. Visiting family now. Okay. ¿La familia thank de you. Quién, Edgar? Are you? What? Why are you visiting family? No. Family. Ah, puedo poner Marcos family, ¿verdad? Why visiting are you visiting Marcos, Marcos family now? Uh-huh. Why are you visiting Marcos family? Very good. Marcos family. Now, okay. Why are you visiting Marcos family now? Right. Okay. Uh-huh. Okay. Why? Ya lleva una, Edgar. Haga una. Otra ahí. Ok. Vamos a ver otra. What? Estaría bien esta oración. What is doing Patricia in house? What is doing Patricia? Acuérdese que va what, o sea, WH question is sujeto. Is what is what is Patricia doing, ¿verdad? Yes. What is Patricia doing now? Sí. Doing in house. Okay. What is Patricia doing in her house? Doing in house. ¿Está bien así? In house. En su casa de ella. In her house. In sorry, perdón. En cuando podemos en casa es en su casa. In your house. ¿En la mía o en la de ella? En la de ella. In her house. In her house. Ok. Entonces la oración sería: What is Patricia doing in her house? Excellent. Very good, Edgar. Nice. Ok. Otra pregunta. Okay. A ver otra. Bueno.
estaría bien esta. Where is Marco you from? Where is Marco? Sí, pero necesito un verbo de acción después con ng. Edgar. Mm-hmm. Where is Marco? Working. Where is Marco working? Solamente así, ¿verdad? Where is Marco working? Where's Marco's working? Sí. Sí, ¿verdad? Yep. All right, okay. vamos a regresar ahorita porque it's 10 o'clock and we need to go. Ah, okay. Okay, very good. All right, guys, I was working with Marcos, Patty, and Edgar, all right? Ay, se durmió la bebé. All right, so we were talking about that. ¿Lograron terminar las preguntas, sí? Las preguntas, sí, pero las respuestas. Las preguntas, sí, las respuestas, no. No. Okay, all right, that's okay. We can do them tomorrow, okay? Voy a pasar la asistencia final para que podamos ir a descansar. Más la bebé de Ricardo. Very good. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present. Irving Cifredo López Montoya. Survivor. Excelente. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Thank you. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Okay. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. César Mauricio Estupinian Morán. Juan César. César Mauricio, César. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Finally, teacher. Excellent. Mario Ernesto Merino Enrique. Noemí Alicia Estrada de Valle. Noé. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Okay, guys, thank you so much for being in class today. Los que pueden unirse a la clase de apoyo en este momento. Me salgo de esta y entro a la otra. All right, I'll see you tomorrow, guys. Thank you so much. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow.